En una nueva entrevista en el programa La Hora de la Verdad, María Fernanda Cabal volvió a arremeter contra Gustavo Petro y lo acusó de anarquista y de querer dar un golpe de Estado. También dijo la senadora que Petro usa una ley acomodada para liberar a integrantes de primera línea y que procederá a demandar el decreto que libera a estos delincuentes. Ahora los organismos de control se deberán pronunciar ante esta tamaña ruptura del orden constitucional. Escuchemos qué fue lo que dijo la senadora María Fernanda Cabal. Gustavo Petro es un anarquista por tradición. Su vida ha sido el anarquismo. El desconocer que hay una estructura, una autoridad y una normatividad, así a uno no le guste o no la comparte. Dentro de sus objetivos al formar parte del grupo M19, era destruir esa estructura. Era construir una narrativa donde todo lo que hay es malo, pero lo que ellos ofrecen es mejor. Y ahí es donde se conecta con toda esta teoría del hombre nuevo. Toda esta teoría que, pasando del antiguo marxismo, se convierte en el marxismo cultural. Crear un hombre nuevo, crear ese mito. Pero ojo, esto no se aparta de las doctrinas de nazi y fascista, que también construyeron el imaginario de hombre nuevo, porque ellos caminan por la misma senda. Y ahí es donde Gustavo Petro, ya con el poder presidencial, va a desplegar, como lo está haciendo ahora, todos los rasgos más profundos que lo definen como un izquierdópata y un tirano. No habrá separación de poderes. Lo primero que ha hecho es un zarpazo al Poder Judicial, que seguimos esperando si ellos que se pronunciaron, que lo vimos, si seguimos esperando también a las manifestaciones de otra institución que es muy particular de Colombia, como la Procuraduría. Queremos saber cuál va a ser el resumen final y la reacción de esas entidades frente a la ley que ya se aprobó de paz total, 2422, que se deriva, ya lo sabemos, del mismo marco que viene de presidencias anteriores, que era para darle un juego legal y una capacidad de maniobra a los presidentes para llevar a cabo procesos de paz, que es la famosa 418 desde el año 97, y el decreto que finalmente no dice nada, porque el decreto lo que hace es conformar una comisión intersectorial que no tiene nada intersectorial, porque es Petro con Petro, son sus ministros. Entonces, volvamos y resumamos. Es un golpe de Estado, el más grave, que por una ley acomodada a un supuesto proceso de paz con expectativa de paz total y de seguridad, nos lleven de un plumazo a sacar a las calles a criminales, como lo ha dicho además la directora de Seguridad Territorial de la Fiscalía, Luisa Obando, que cometieron crímenes, además, que pueden comenzar por delitos menores, pero que llegaron al secuestro, a la tortura, al homicidio. ¿Qué estamos enfrentados? ¿Qué estamos enfrentando, doctor Londoño? Primero, la desarticulación de la estructura de la separación de poderes. Segundo, el lenguaje de la guerra, porque a través de la palabra humana, seguridad humana, paz total, que no es otra cosa que impunidad total, y finalmente llevar a cabo esto que están haciendo ellos de convertir en gestores de paz a asesinos de gente inocente, a asesinos de colombianos, es el perfecto acto de subversión de la realidad. Es inversión de la realidad. Ahora, así como estamos esperando cuál va a ser la reacción de la Corte Suprema de Justicia, cuál va a ser el efecto de las demandas en la Corte Constitucional que deberían proceder, que ya tenemos una admitida, estamos esperando hoy y mañana presentar otras, y cuál va a ser la reacción de la Procuraduría como garante de los derechos de las víctimas, doctor Londoño, y de la Defensoría, que debe llevar varios procesos en representación de víctimas. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con el futuro de Colombia? Si con un decreto
saca a la calle delincuentes pasándose por encima los jueces de garantías y los derechos de las víctimas y la obligación del Estado colombiano, que además de ser constitucional, es convencional. Usted sabe que el Estado está obligado a investigar, juzgar y sancionar. Es una obligación en la Convención Americana, es una obligación de los Estados que hacen parte. Para eso se supone que existe la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta política de Petro disfrazada de paz total y humanitarismo está llevándose de calle todas las convenciones que obligan al Estado colombiano. Entonces, la primera demanda que hemos conocido, admitida, tiene tres puntos bien interesantes. Los dos primeros, doctor Londoño, demandan precisamente la no consecutividad. La no consecutividad significa que no hubo escenario de debate, de deliberación ni de votación en el tránsito de este proyecto de ley. Y fue clarísimo, nos dieron el zarpazo en la Cámara. En plenaria de Cámara tiene el pacto histórico unas mayorías que terminan siendo las que introducen elementos de la discusión que no existieron en el debate previo en Senado y ni siquiera existieron en comisiones conjuntas. Esto significa que el gobierno de Petro, con su capacidad de cooptar al Congreso, está modificando el debate para imponernos una serie de elementos que terminan distorsionando el resultado del debate. No es posible que esto pueda salir sin siquiera ser señalado por quienes participamos en los debates preliminares. No fueron discutidas ni votadas en los cuatro debates. Entonces, le voy a explicar cuáles. Por ejemplo, reconocer los grupos armados como crimen de alto impacto y crear una estructura de alto nivel para caracterizarlos y posibilitar un recaudo de un tributo para el cumplimiento de la sentencia que invoca la sentencia C-101 del 2022, donde se recoge un tributo para recoger dinero, se supone que para llevar a cabo la paz total. Ninguna de estas, de este articulado, existió en el debate anterior. Ninguna, no las conocimos nosotros. Y peor aún, en Senado se les había caído, por ejemplo, lo que era el reconocimiento a estos grupos delincuenciales de la primera línea, como si tuvieran el mismo derecho a un tratamiento de los grupos guerrilleros que tenían un carácter político. Pues en Cámara volvieron y lo introdujeron. Y lo grave, que es lo que señala el demandante, que es donde nosotros vamos a profundizar, es que reconocer de nuevo como un gestor de paz o un actor sujeto a los beneficios de la ley de paz total a quienes se beneficiaron del acuerdo de La Habana e incumplieron, no es posible porque rompe el eje axial de la Constitución Política de Colombia. No es de verdad reparación y no repetición las que tiene el Estado frente a quienes han sido víctimas de todos estos grupos. En ese punto, doctor Londoño, es donde nosotros estamos trabajando con el equipo de Paloma, el equipo de Uzcategui, para seguir enfrentando este desafío que se llama Gustavo Petro, la política que tuerce la realidad, que disfraza con adjetivos a que toda la estructura institucional del Estado colombiano. Esto no es un chiste, esto es un desafío. Con un decreto está sacando libres bandidos, con un decreto nos mete presos a todos los colombianos que no estamos de su lado, que no compartimos su visión de Estado, doctor Lutón. Mire, si no lo que está pasando en Nicaragua, senadora, usted lo dice, esto no es un juego, es que esto está pasando. Y lo que está pasando en Venezuela, no en vano se han salido de Venezuela 7.5 millones de venezolanos. Y usted, supongo que habrá tenido tiempo para mirar por televisión las colas infinitas de gente que está a las puertas de los Estados Unidos buscando refugio para estos que por decreto meten a la gente a la cárcel y por decreto cierran los medios de comunicación.
y por decreto hacen lo que les da la gana, como lo está empezando a hacer Gustavo Petro ante los ojos de todo el mundo. Pero la gente aplaude porque qué maravilla, quiere la paz con el ELN y la paz con estos de la primera línea, ¿no? Claro, pero también hay que abrir los ojos y darnos cuenta que esto es una estrategia global. Lo que sucede en Perú, por ejemplo, Pedro Castillo era un comodín, un incapaz, una persona que no podía haber llegado a donde llegó. Llegan con un sistema electoral fraudulento, llegan con la cooptación de magistrados de tribunales electorales comprados y llegan a destruir las economías porque además no tienen absolutamente ni idea de cómo funciona el Estado. Estos incapaces los ponen para burlarse del ciudadano bueno. Y resulta que en Perú algo ha pasado que no conocemos, doctor Londoño, porque esta izquierda comunista que está enquistada ahora en América Latina de nuevo, que es nuestro karma, tuvo su trifulca interna porque yo creo que Castillo le resultó más torpe y más tempranamente ladrón que lo que pretendía el Foro de Sao Paulo. Estoy segura que fueron ellos mismos los que contribuyeron a sacarlo. Seguramente lo convencieron para que cerrara el Congreso a sabiendas que lo iban a terminar sacando a él. Pero qué curioso, queda la segunda, que entiendo que es más radical que él, pero la segunda no la quieren las fuerzas vandálicas y terroristas financiadas por Sendero Luminoso. Igual que en Colombia, así como los helenos y las FARC, y viene plata de Rusia que se nos olvidó, de un banco ruso, para que los vándalos y terroristas destrocen nuestros países, allá son iguales. Hay una red transnacional, a mi juicio, financiada por el narcotráfico, donde tienen el auspicio de los rusos, de los iraníes que están en la frontera de Venezuela, para quedarse con estos países. Chile se aburrió de vivir mal, ganaron el referendo, pero allá sigue la presión de la Internacional Progresista para pasar una constitución. Es increíble cada vez que usted le abre un espacio a la izquierda internacional porque no lo sueltan, es como un perro de presa. ¿Y qué va a pasar con Colombia? Miremos Nicaragua, como usted lo dice, miremos Ecuador, que tienen prendiendo de un hilo a lazo, también con manifestaciones financiadas. Mire lo que pasa en Perú, lo que pasa en Chile, y todo es parte de un mismo plan. Ahora, ¿dónde estamos los ciudadanos y la sociedad civil de esos países? ¿Vamos a seguir esperando escondidos a ver cómo queman policías, cómo nos dañan el negocio? Yo creo que este desafío obliga a que nosotros nos organicemos con otros países, así como el Foro de Sao Paulo se organizó y tiene de cabeza el Grupo de Puebla, que es un grupo de presidentes y expresidentes convictos que no sienten ninguna vergüenza, como no la siente Petro, de nombrar personajes que están señalados, incluso algunos condenados, que no tienen requisitos para ningún cargo y no le importa. ¿Dónde estamos nosotros, doctor Londoño, y voces como la suya? No nos vamos a quedar callados frente a este desafío porque vamos a perder un país a este paso.